Para el Ministerio de Obras Públicas es fundamental avanzar en la construcción de obras que le cambian la vida a la gente. Era demasiada tierra, piedra, en el invierno el barro, las pozas de agua, llegaban los niños embarrados y mojados hasta arriba. Bueno, era un lío, un caos. La titular del MOB supervisó el estado de la obra de pavimentación del camino acceso a Los Robles, que beneficia directamente a 1.500 personas. Se pasó este trabajo realmente. Estas son las obras que el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido. Hacer obras que le cambien la vida a la gente. Puro barro y hoyo. Uno pasa, yo tengo un triciclo y es imposible pasar. O sea, nos cambió la vida. De hecho fue así. Hemos decidido llamar a una licitación internacional que presente soluciones técnicas para la construcción de un puente de 3 o 4 vías que conecte el continente con la isla grande de Chiloé. La construcción del nuevo puente San Camilo permitirá dar conectividad a las localidades de Itagüe y El Colorado en la comuna de Molina. Nosotros teníamos que pasar en una balsa para poder traer a nuestros niños a la escuela, al consultorio, a los adultos mayores, teníamos que pasarlos también por esa balsa. La inseguridad y el peligro de cruzar en una improvisada balsa quedaron en el recuerdo. Para todas las personas ha sido un cambio que tiene un valor incalculable para nosotros, porque la calidad de vida ha mejorado notablemente. La llegada del agua va a significar mucho. En primer lugar, es un momento emotivo. Es un gran alivio, o sea, ya no voy a tener que andar con tarros colgando, sino que voy a abrir mi llave y voy a tener el agua como en todas las casas de Chile y del mundo. Es el estanque donde va a quedar depositada el agua. Esta comunidad durante muchos años no tenía agua potable, ahora ya la tiene. Este cambio nos ha traído la alegría a mis vecinas, especialmente a las mujeres que han sabido llevar esta vida sin el elemento vital que es el agua. Porque nuestro país necesita más y mejores obras que den oportunidades a las personas. Es por eso que hemos impulsado la construcción de caminos, puentes, aeropuertos, agua potable rural, embalses. Vamos a seguir trabajando, impulsando obras y que todos los chilenos y chilenas tengan oportunidades.